¿Qué es lo que sabemos sobre el personaje del Rey de la Tierra en Dragon Ball? El cual es este terrícola de tipo animal, o sea, de forma antropomórfica, que pudimos conocer en la saga de Piccolo Daimao en Dragon Ball y que ha tenido pequeñas apariciones a lo largo del resto de la serie. Pero la realidad es que ha tenido siempre muy poca importancia en la serie, aunque cabe destacar de que es una de las pocas personas de la Tierra que es consciente de que Goku y sus amigos son las que lo han estado salvando durante varias ocasiones, entendiendo también que Mr. Satán es un farsante. Y sus breves apariciones en Dragon Ball fueron en la saga de Piccolo Daimao cuando Goku era niño, en la saga de Cell, viendo los juegos de Cell, y al final de Dragon Ball Z entregando su energía para la Genkidama que acabaría con Kid Buu. También haría una aparición en Dragon Ball GT cuando fue parasitado por Baby. Y también, como dato curioso y fuera de lo canon, aunque vimos en la saga de Cell cómo detrás de él hay diferentes cuadros de otros perros antropomórficos, entendiendo de que son sus ancestros, o sea, que es el linaje de su reinado, en el videojuego de Dragon Ball Z Kakarot, sin embargo, dijeron que él anteriormente era un humano tipo persona, pero que tomó una especie de droga y se transformó en el perro que conocemos.